declaro inaugurado el Seminario Internacional El Destino del Eros, el lugar de la sexualidad humana. Encomendamos los frutos de esta gran semana de reflexión a la Santísima Virgen de Fátima y a nuestro santo fundador patrono, San Juan Pablo II. Solo decirle cómo me alegra pasar esta mañana con ustedes. Es verdad que el tema de la familia, junto con el tema de los jóvenes, son los desafíos principales por la Iglesia en estos tiempos, en nuestros tiempos. Y hay mucho que hacer. Necesitamos una preparación para hacer frente a los desafíos. Es una alegría para mí el poder ver, porque siempre había escuchado hablar de la sección mexicana del Instituto Juan Pablo II y había visto la iniciativa y el empuje que tiene, pero lo había visto desde Roma. Y poderlo ver ahora aquí, pues es otra cosa. Los jóvenes que ven con tanto riesgo, con tanta preocupación, el ser padres, el generar una familia. ¿Y qué es lo que la Iglesia nos dice? Ahí está la plenitud. ¿Dónde? En el casarse y en el engendrar una familia. Ese es el destino. Esa es la plenitud.